mi hermosa reposterita, ¿cómo estás? Te tengo estos segmentos de videos para hablarte sobre clientes. Sí, todo mundo queremos saber cómo tratar a todos esos diferentes tipos de clientes, así que espero que de verdad te gusten estos videos. Pues aquí seguimos con los videos. Si me ven volteando para arriba o para abajo, es porque en este momento estoy grabando con dos teléfonos, porque hay uno que se me está apagando con el que normalmente grabo, que es con este. Y con este es otro. Así que no sé cuál vaya a subir, pero hay uno que se me está apague y apague y apague, y es con el que me gusta grabar. Así que si me veo rara volteando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, es porque estoy tratando de que se grabe al mismo tiempo los dos y no tener que grabar dos veces el video. Así que seguimos con estos videos sobre estos clientes. Sobre todo, casi todo el tipo de clientes que tenemos. Los clientes, le vamos a llamar a mis amigas y yo, los clientes con ideas elaboradas, por no decir ideas bien pasadas. Son aquellos clientes que quieren tener trabajos al tipo Bodhi Balastro, gran chef y repostero en, no me acuerdo dónde está, pero tiene reposterías en muchas partes. Bodhi Balastro, un excelente, decora de una manera hermosa, me encanta su trabajo. Yo creo que todas las reposteras queremos ser como él cuando seamos grandes. Nos encanta su trabajo, nos encanta, o sea, las cosas que hace, ¿eh? Las cosas que hace son maravillosas. Pero hay muchos clientes que quieren que hagas algo similar. Y es cierto, hay muchas reposteras que sí los hacen. Pero ¿qué pasa cuando tienes un cliente que quiere pagar una cantidad así por algo así? Está bien difícil, bien, bien difícil. Si tú crees que es algo que no puedes hacer, te recomiendo que le vayas diciendo, es algo que yo no hago, es algo que todavía yo no llego a ese nivel. No es porque seas menos repostera, simplemente que hay niveles. Poco a poco los vamos subiendo, es un escalón que vamos subiendo. Y déjame decirte que en la repostería y en cualquier cosa nunca dejamos de subir, porque lo que es la repostería y muchas otras cosas, muchas áreas, pues nunca deja de haber novedades. Así que siempre, 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 siempre estamos subiendo y tenemos que seguir aprendiendo de lo nuevo. Entonces, ¿qué pasa con estas ideas elaboradas? ¿Sabes? Un transformer ahí, casi casi que camine, un robot, algo, un pastel que vuele, un pastel al revés. Hay muchos diseños que están muy padres, hay muchas reposteras que sí los hacen, pero normalmente casi mucha gente quiere que le des precios, ahora sí que de supermercado. No se puede, hermosa, por más que te quiebres la cabeza. No se puede. Primero que nada, vamos a hablar de este gran repostero al que casi todo mundo seguimos y que decimos, algún día voy a ir a su repostería, aunque sea la que está aquí cerquita, que sé que en la vida lo voy a ver. Primero que nada, él tiene un equipo, es una empresa enorme. Segundo, vaya a su repostería en donde es la original, creo que son como 5 pisos y luego acaba de abrir otro edificio enorme con Dios sabe cuánta cantidad de personas trabajan ahí. Es obvio que un pastel no lo hace una sola persona. Pasa por varias personas, lo inspecciona. Hablando de este tipo de pasteles, tercera dimensión, quinta dimensión, no sé, casi ser humano natural. Pasa por demasiadas personas. Muchas personas apoyan para el trabajo de este tipo de pasteles. Así que tienes que darle a entender a tu clienta, pues, que es un trabajo que solamente se lo puede pedir alguna empresa. Es un trabajo muy elaborado y si tú, reposterita, sabes que lo puedes hacer, pues es algo que tienes que cobrar. Pues ya no es tanto por pan, por horneado, porque casi todo este tipo de pasteles, yo creo que no me van a dejar mentir, casi todos los pasteles que Bodhi Balastro hace, pues son pues puro arroz inflado. Yo digo, bueno, ¿dónde está el pan? Pues ¿qué se comen? Casi, es que es lo que yo trato de hacerle entender a muchas personas. Los pasteles,
que nosotros hacemos los pasteles, ay, se me fue el nombre, estos pasteles personalizados, la gran mayoría de los casos son pasteles para decorar. Sí se pueden comer, algunos no porque nos piden como pasteles falsos, pero hay una gran cantidad de pasteles que solamente son para decorar. Estos pasteles que llevan formas extrañas, pues es imposible que un pan a lo mejor pueda dar esta forma. Se tendría que ser una, no sé, realmente una experta en trabajar con, pues es más bien es con pan, pastel congelado para poder hacer cierto tipo de cortes en el pan. El pan está por lo general, los videos que tú ves, pues está congelado para poderlo cortar y que no se desmorone. Así que, si les digo, yo sé que estos pasteles se ven preciosos, pero por lo general tienen muy poco pan. Es mucho arroz inflado y pues no lo puedes cobrar tan barato. Aún así, no sea pan y sea puro arroz inflado, lleva mucho, mucho tiempo de decoración. Así que yo te recomiendo, amiga, que con estas ideas elaboradas o estas clientas con ideas elaboradas, pues sí seas muy honesta en decirle si puedo o no puedo y si puedo, cuánto cobro. Muchas veces yo recomiendo a quien me dice, oye, ¿cuánto cobro por ese tipo de pastel? Si realmente lleva muy poco pan, pero mucha decoración. Yo te recomiendo que tú te pongas un sueldo por hora, no sé. Tú sabes cuánto vale tu tiempo, tú sabes cómo vas a acomodar, tú sabes si cobras por hora 50 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 200 pesos, y un trabajo que lleve mucho tiempo de elaborarse, que tú sabes que desde el momento que empieces, o sea, no vas a cobrar que te fuiste a dormir y al día siguiente empezaste, no, vas a cobrar el tiempo que estés trabajando con él, bueno, vas a sumar el tiempo que estés trabajando con él, pues eso es lo que tienes que cobrar. Todo este tipo de trabajos muy elaborados, yo siempre recomiendo que cobren por hora. Yo sé que así sí, oye, pero es que el anticipo me lo está pidiendo desde el principio. ¿Yo cómo sé que me va a llevar 3 horas, 5 horas o 6 horas? Bueno, tú ya conoces tus manos, tú ya conoces tu trabajo, tú ya debes de tener una meta fija de en cuánto tiempo lo tienes que terminar y ese es el precio que yo te recomiendo que tú des. No todo, yo sé que en algunos países, en algunos lugares, se utiliza cobrar por kilo de harina. Para los pasteles personalizados no los recomiendo. Tú cobra por diseño, por cantidad de diseño, cantidad de detalles en algún diseño. No cobres por kilo de harina, a menos que sean pasteles tradicionales. ¿Qué es un pastel tradicional o un pastel casero? Pues es aquel pastel que solamente va a llevar una decoración básica y si tú quieres cobrar por kilo, adelante. Pero estos pasteles personalizados que van muy decorados, yo no te recomiendo que los cobres por kilo, sino por decoración. Así que con estos clientes de ideas elaboradas, pues estos son mis consejos. Yo te recomiendo que cobres por hora y que pues si es algo que está muy de plano, muy, muy volado de hacer, pues sí tengas la honestidad de decirle, ¿sabes qué? Pues no. Te mando un beso, abrazo, bendiciones. Espero que te haya gustado este video. Bye, bye.